XEBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición 21.926. Prevalece el conflicto en el sector salud. Hoy se declararán en paro de brazos caídos más de 2.000 afiliados al CITSAET ante el incumplimiento del pago de la homologación salarial que asciende a más de 300 millones de pesos. Un ultimátum envió el SUTSED al gobierno del estado si mañana no cumple con el pago de la homologación de más de 5.000 trabajadores del sector salud. Se declararán en asamblea permanente el lunes. El Estayujad marchó ayer por las calles de Villahermosa para exigir que se garantice el pago de prestaciones de fin de año de los trabajadores. La intervención del Congreso ante la CETAP para el pago de bonos a jubilados, prestaciones a docentes y demás pendientes solicitó a su vez la sección 29 del CENTE. La próxima semana Tabasco vivirá la más grande movilización de reclamo de pagos encabezada por estudiantes becados y trabajadores, ventiló el diputado José Manuel Sepúlveda. El alcalde saliente de Cárdenas, Rafael Acosta, advirtió que no hay recursos para pagar las prestaciones de fin de año a los trabajadores del ayuntamiento y culpó a Eduardo Fuentes. Al corte de la mitad del 2018, el gobierno de Tabasco aún adeudaba 4.855 millones de pesos en empréstitos, informó Hacienda. Hoy rendirán protesta los 17 presidentes municipales electos el 1 de julio para el periodo 2018-2021. Desde el 31 de agosto se cerró el programa Cambia tu Tiempo por la transición de gobierno, confirmó la señora Marta Lilia López de Núñez. Un nuevo cuentaviente fue asaltado en Villahermosa. Ahora en el estacionamiento de Plaza Cristal le quitaron 50.000 pesos que recién había retirado de una sucursal bancaria. Un auto fue cristaleado ayer en la Plaza Costco. Se robaron una laptop y documentos del propietario de la unidad. Los vigilantes no vieron nada. Violencia en Reforma, Chiapas. 5 taxis terminaron quemados tras un enfrentamiento entre dos uniones del transporte público. 2 personas originarias de Indonesia mancharon piezas arqueológicas del Parque Museo La Venta. Fueron detenidos. Jorge Priego Solís solicitó licencia temporal a su cargo como presidente del Tribunal Superior de Justicia para atender asuntos de su notaría. En su lugar fue designado Dorilian Moscoso López. El senador Javier May coincidió en que a partir de enero Tabasco contará con una tarifa eléctrica justa. Integrará 5 comisiones antes de ir a la Secretaría del Bienestar. El próximo gobierno de México recibirá una economía con las mejores calificaciones financieras de la historia, aseguró el secretario de Hacienda José Antonio González Anaya. Morena, el PRI y el Partido Verde se enfrentaron verbalmente en la Cámara de Diputados Federal al finalizar la comparecencia del titular de Hacienda, José Antonio González. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ayer sostuvo una plática con Donald Trump, quien le adelantó que no vendrá a su toma de protesta. La escritora Margot Glantz declinó dirigir el Fondo de Cultura Económica. La investigación contra Javier Duarte por lavado de dinero y delincuencia organizada estuvo mal integrada, reconoció la PGR. Por cierto, la PGR acusó a los jueces federales de generar impunidad en casos como el de Javier Duarte. El presidente Peña Nieto afirmó que México es uno de los países con mayor regulación en transparencia y acceso a la información pública. La maestra Elba Esther Gordillo estaría preparando su regreso a la dirigencia del CENTE. La Suprema Corte declaró inconstitucional una reforma del 2013 que busca fortalecer la educación especial para personas con discapacidad. 7:04 y en los deportes. Con doblete de Leo Messi, Barcelona venció 4-2 al Tottenham en Wembley y el Paris Saint-Germain se repuso y goleó 6-1 a la Estrella Roja. Mientras tanto, el Inter de Milán derrotó 2-1 al PSV Eindhoven con todo y el Chucky Lozano. El Porto es líder del sector D, luego derrotaron 1-0 el Galatasaray, donde Héctor Herrera y Jesús Manuel Tecatito Corona fueron titulares. Esto en la Champions, en los cuartos de final de la Copa MX. Ayer Pachuca y Tigres empataron a 3 en penales. Pachuca despachó a los Tigres y León a Pumas también en penales.
El jugador tabasqueño del América, Diego Lainez, informó que hoy plasmará sus huellas en la Plaza de las Estrellas de la Ciudad de México. Raúl Gudiño y José Carlos Van Rankin, novedades en la convocatoria de la selección para los duelos amistosos de México en contra de Costa Rica y Chile. Ayer en la Liga Mexicana de Béisbol, en la Serie Rey, Monterrey de último momento rotó 7-6 a Oaxaca y los dejó tendidos en el terreno. La serie está empatada a un juego por bando. El juego de comodín de las Grandes Ligas, los Yankees 7-2 a Oakland, y ahora enfrentarán a los Medias Rojas de Boston mañana en la serie divisional. Por cierto, en la Liga Nacional arrancan hoy Colorado, Milwaukee y Atlanta contra Dodgers. No habrá revancha directa entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, según el Consejo Mundial de Boxeo. La delegación tricolor volvió a caer en los Juegos Olímpicos, más bien partió los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina, y México hilvanó su tercera derrota en el Mundial de Voleibol, ahora ante Alemania, 3-0. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México. Y buenos días a todos ustedes, son las 7 de la mañana.